Algo importante, la iniciativa privada, los empresarios invierten su dinero en las instalaciones de los hoteles. Tenemos en Quintana Roo hoteles de primer mundo, de primer nivel, inversión privada, crean los fuentes de empleo, pagan sus impuestos y aparte ahora para poder mantener esas fuentes de empleo, esas inversiones marchando, muchas veces tienen que sacrificar su tarifa y eso es algo que pega directamente a todos nosotros. No hay que olvidar que Cancún, Quintana Roo, para no municipalizar únicamente el problema a Cancún, la competencia turística de Quintana Roo no es únicamente a nivel nacional. O sea, Quintana Roo no podemos ver que la competencia turística es Yucatán o es las playas del Pacífico, etc. La competencia de Quintana Roo es a nivel internacional. Los grupos de convenciones tienen un presupuesto grande para hacer una convención anual y ven como una opción Cancún, pero también ven opciones como Panamá, como Las Vegas, como otros lugares del mundo, tienen esa facilidad. Y por eso ahí es donde radica que el turismo es un problema o es una situación de preocupación a nivel nacional. El Consejo de Promoción Turística no se mantenía o no se mantiene con nuestros impuestos. Se mantiene con el dinero que dejan los visitantes, que pagan a su llegada a México. ¿Sí? Y estaba muy claro, está muy bien definido cómo se repartía ese dinero que se crea. Y servía para qué, para atraer más turistas, para apoyar la inversión que hace la iniciativa privada. Entonces, como ha repetido Adrián, si se cancela por temas de corrupción, esperaríamos ver cuáles son los resultados de esas investigaciones, que determina dónde estuvo la corrupción y lo más claro, lo más transparente y lo más funcional era limpiar esa corrupción y darle otra vez nueva vida al Consejo de Promoción Turística. Pero no vemos esos resultados, ¿no? Ahí radica el problema. El tema del sargazo es un tema que pues, durante años hemos visto muchos, los que tenemos años viviendo en Cancún, hemos visto cómo los hoteles siempre han invertido en limpiar sus playas, en mantener la imagen de las playas. Parte de lo que siempre se ha vendido en Cancún y en la Riviera Maya es sol, arena y mar, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando en eso.